Guys, good evening. It's just nice to see that everybody is so punctual tonight. We are going to start in a minute, but as you know, every time that we are going to start our class, a teacher all the time share a video that is like our introduction. All right, I'm not going to change the video. It's going to be exactly the same one we watched last class. So I'm going to start sharing my screen with all of you so you can watch it, guys. So we're going to start in a minute. Singular and plural nouns. What are nouns? Nouns can be people, places, or things. Examples of people are a teacher. That is correct. Children. Examples of places are a beach, cities. Examples of things are a guitar, flowers. A noun can be singular or plural. Singular means one. A singular noun doesn't have an S on the end. For example, a bird, a guitar, a computer. Plural means two or more. To form the plural of a regular noun, we add an S to the end of the noun. For example, birds, guitars, computers. Some nouns in English are irregular. If a noun is irregular, it doesn't follow the rule of adding an S to the plural form. Instead, there is another kind of change to the noun. Some nouns have a vowel change. For example, foot becomes feet, and tooth becomes teeth. Also, man becomes men, and woman becomes women. Other nouns have a consonant change before adding the plural S ending. For example, leaf becomes leaves, and knife becomes knives. Some nouns have a different plural ending than S. For example, child becomes children, and ox becomes oxen. Other nouns become a new word. For example, person becomes people, and mouse becomes mice. Some nouns don't change form from singular to plural. For example, deer remains deer, and fish remains fish. Look at the picture and say or write the plural form of each noun. For example, wife, wives. Now you try.
Thanks for watching. Mouse becomes mice. Some nouns don't change form from singular to plural. For example, deer remains deer and fish remains fish. Look at the picture and say or write the plural form of each noun. For example, wife, wives. Now you try. All right, guys, so I'm gonna start my video just right here. All right, so I imagine now everybody that finally watched this, okay, imagine what we are gonna be talking about. That's gonna be exactly about how you're gonna make words into plural. I mean, teacher, if I've got a singular word, how can I make the word or these words, okay, into plural? That is a very interesting question. You know why, guys? Because there are several very important rules that you have to take into account. All right, the most basic ones every time that we talk about how to change singular words into plural is simply you're gonna add an S. But the story doesn't finish just right there. There are other rules that maybe we are gonna continue tonight discussing and learning more, okay? So please pay attention tonight, be very attentive, and we are gonna just go on talking about how to make words plural. Muchachos, muy buenas noches. Yo creo que ya sabemos con este video qué vamos a estar haciendo. Vamos a estar hablando de cómo transformamos palabras singulares en plurales. Pues ya habíamos hablado que básicamente en inglés se le coloca una S, pero habíamos hablado de algunas otras reglas muy importantes a la hora de formar un plural. Hay gente que cree que simplemente es colocarle una S, no. Hay muchas palabras que cambian un poco y de eso vamos a estar hablando. Okay, so I'm gonna just share my screen again with all of you. Voy a compartir nuevamente pantalla and teacher is gonna just show you a little bit. Este voy a mostrar un poquito que la clase pasada demostré esta presentación. Vamos a mostrarla acá para que todos la vean. All right. Digamos que aquí tenemos básicamente las reglas que rigen el plural. So basically, number one, básicamente habíamos visto la primera, se le coloca una S a las palabras, ¿cierto? Que quiero transformar en plural. Okay, that part is very basic. Esa parte es muy fácil. Luego habíamos visto que ciertas palabras que tienen ciertas terminaciones tenían una adición no solamente de una S, sino de una ES. So, for example, teacher, what endings are those that you mentioned? For example, SH, CH, XZ. Okay, all those words at the end you add, okay, ES. Habíamos hablado de esa y habíamos hablado hasta de excepciones. Hoy vamos a tener la otra parte de la clase. All right, what about words that maybe ends up in F, you know, or FE? Bueno, profe, ¿qué pasa si una palabra que termina en una F o en una FE, yo la voy a transformar en plural? Entonces vamos a mirar acá básicamente esa donde está el gatico, love, knife, life. Muy conocidas, ¿no? Como un pan entero. En inglés, cuando el pan está entero y no lo he cortado como tajado, se le dice loaf of bread, un pan entero, ¿cierto? Knife, un cuchillo. Y life. ¿Qué pasa si las quiero transformar en plural? Yo creo que ya notaste la regla, ¿no? ¿Cierto? Vamos a mirar la regla aquí. La regla dice que pues hay una transformación. Y esa transformación tiene que ver que yo quito como esa F o esa FE y le coloco una terminación. No solamente la S, sino ahora una V. All right, very good. I'm just gonna move it. There is another very important rule. Hay otra muy importante que era esta de acá. Okay, what about a word that ends up in Y, teacher? ¿Y qué pasa si una palabra termina en una Y? Okay, you already know that. Okay, you change that Y into I and you add normally ES. Okay, very easy. Yo le cambiaba la Y por una I latina y le agregaba una ES, pero eso no ocurre cuando antes de la Y había una vocal. Okay, like monkey, monkeys,
They, days, and boy, boys. Ahí no hay nada porque antes de la Y había una vocal. Ok, I'm going to show you algunas irregulares de las que vamos a estar hablando hoy. Mira esta tan chévere. Potato, potatoes, eco, tomato, tomatoes. Y bueno, vamos a estar hablando de los irregulares con imágenes. Tenemos una presentación genial para el día de hoy. All right, so be very concentrated and ready to learn. Así que vamos a estar muy pendientes porque, como les digo, vamos a tener cosas muy interesantes para el día de hoy. All right, guys, so I'm going to show you our presentation. Esta es bastante interesante. No la habíamos terminado. Apenas estábamos empezando a verla. All right, so I'm going to show it to you very quickly. Be very concentrated. So the idea is how may any word into plural. ¿Cómo convierto cualquier palabra en plural? Okay, basically, you add an S. Básicamente a la gran mayoría se le agrega la S, stars, bats, ok, we already knew that, ya lo habíamos visto, mugs, fans, caps, ok, entonces estamos hablando que yo le agrego una S. Look at the list of words shown as example and all the vocabulary that you can learn just right there, ok, so I would like you to be very focused on that, right? Me gustaría que estuvieras muy concentrado porque mira todo el banco de palabras que te doy como ejemplo y con ellas vamos a aprender vocabulario. Ahora no voy a preguntarte mucho, pero ahorita sí vamos a hacer preguntas en el chat. All right, so I'm gonna just move it. What about these ones, teacher? What about if a word ends up in CH, SH, S, double S, X? I already taught you. Ya te lo había dicho. ¿Qué pasa cuando una palabra tiene alguna de esas terminaciones? All right, for example, bus, you say buses. About glass, can you say glasses? Is the plural. Brush, you say brushes. Entonces, bueno, aquí habíamos hablado de cómo lo transformaba en plural. Mira, just right there on the top or at the top on the right. Mira, en la parte de arriba a la derecha tenemos también una lista de palabras, a very incredible list of words. All right, where you can see more examples about this important rule. Y aquí vas a ver muchos más ejemplos de esta regla tan importante. So you say beach, plural is beaches, branch, branches, box, boxes, bush, bushes, church, churches, dishes, dresses, sandwiches, which. All right, so this is just to mention more examples about exactly the same rule. All right, don't tell me that I didn't give you enough examples. No me digas después que no te dije un examen o más ejemplos de estos. Mira, muchas palabras de estas, ¿cierto? Por ejemplo, el sandwich. Si miras esta otra tan interesante, ¿no? Los relojes, watches. ¿Qué tal este fox? Ese animalito tan popular, ¿no? All right, boxes. What about this one? Churches, okay, and now all of them are in plural, man. Y ahora todas están en plural. All right, pay careful attention about this. I'm going to show you more. Te sigo explicando más reglas de cómo se transforman palabras en plural. Nouns like these are made plural by changing Y into I and adding ES. That is something that I already mentioned to all of you. Y había sido algo que habíamos mencionado. Cierto que ciertas palabras que terminan en una Y, pero, but, not, is gonna be exactly the same all time because you gotta be very careful. Okay, if before the Y you find a vowel, stop it, don't apply the rule, all right? Entonces quiere decir que si antes de la Y encuentras una vocal, ni prestes atención a esta regla. Tiene que haber, es como una consonante. ¿Te das cuenta que ninguna tiene vocal? Baby, Sherry, diary, dictionary, fady, family, fly, lady, library, poppy, story, strawberry. Can you see all the words? None of them, guys. None of them before the whites got a vowel. Y ninguna de esas palabras antes de la Y tuvo una vocal. So what's going on? What happened, teacher? If I want to just tell them in plural, what's the idea? Okay, simply, you're going to just change the Y into I, and normally you add ES. Entonces ya sabes, hacemos un cambio, Y y latina, y le seguimos agregando la S, y mira todos los ejemplos que podemos ver aquí, okay? So I'm going to say a butterfly, plural, you know what is the plural now, exactly the same happened with canary, okay? Now you're going to see
Exactly, with a fly. El mismo verbo volar es una mosca también. All right, it's an insect. Okay, now this is the plural, flies. Okay, you don't like flies in the kitchen. A nadie le gustan las moscas en la cocina. Okay, the same happened with these. You say baby, a noun in plural is babies. Okay, it's very easy. A dictionary, termina en una Y. Okay, so what about now? If you want to change these a word into plurals, okay, easy. You say dictionaries. Okay, oh, it's beautiful, cute. Okay, puppy. All right, now plural, puppies. Okay, tomato. Oh, no, teacher, that is not tomato. You're crazy. All right, yeah, it's not. It's a strawberry. All right, and now in plural, many, 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 you gotta say strawberries. All right, very good. I'm gonna show you more. Okay, you gotta be very careful because sometimes rule can be applied, okay, blindly or not paying careful attention. I'm gonna tell you this why. Because sometimes you're gonna find words ending up or ending up in Y, but you can apply the rule that I showed before just because there's a vowel before the Y, and this is something that changed story completely. Ya se los había dicho, es que yo no puedo arreglar, no puedo organizar, no puedo aplicar reglas de locura así sin prestar. Claro, profe, es que aquí voy a encontrar palabras que terminan en una Y, pero tenemos vocales antes de la Y. Cuando eso pasa, entonces normalmente yo le coloco una S. No me voy a poner a cambiar que Y por Y latina. No, nothing. Nada de eso. All right, so you're going to say a word like chimney. Mira cómo se dice chimenea. Chimney, cowboy, day, donkey, jersey, kidney, monkey, toy, trolley, and valley. Yo me imagino que aquí todo el mundo conoce ese vocabulario. Profe, obviously, yo me estoy imaginando, de lo contrario, me imagino que preguntarán, levantarán la mano. Siempre que tengamos pregunta, levantamos la mano. All right, very good. All right, entonces no olvidemos, okay, what's going on about this important rule. I'm going to show you another. Te voy a mostrar esta otra. All right, go ahead. More rules. Teacher, what happens when a word ends up in F or FE? ¿Qué pasa cuando una palabra termina en una F o en una FE? Es un grupo de palabras. ¿Sí te das cuenta? Entonces aquí dice cough. ¿Cierto? Y teacher, what is cough? All right, interesting. Vamos a mirar. Entonces no olvidemos que cuando yo digo la palabra cough, estoy hablando como de, ¿cierto? De un ternero. No es un toro, no es una vaca, no es adulto. Sino que es baby. Y en inglés, cuando es baby, pues míralo ahí, lo tienes escrito, se dice calf. ¿Ok? Vamos a hablar de la palabra elf, ¿cierto? Cuando vemos historias animadas y cuentos de hadas, pues me voy a encontrar con la palabra elf, que, ¿cierto? Es como un duendecillo, ¿no? ¿Ok? Very good. Entonces, lo vamos a encontrar en plural, elves, cuando está en plural, ¿no? Mira la palabra half, traduce mitad, como cuando hablamos de la mitad de una naranja, y mira, los dos enamorados, las dos mitades. De la naranja. All right, so you say in English, pay attention, halves, las mitades. Es mira lo que pasa cuando termina en una F, ¿no? The word leaf, la palabra leaf es una hoja, pero una hoja de un árbol, ¿cierto? Y cuando hablamos de muchas, muchas, muchas hojas, yo digo leaves. All right, entonces mira esa increíble regla. Y esta tiene que ver mucho cuando una palabra termina en una F. All right, I'm just gonna go to the next one. Be very attentive because there are more. Hay más, yo te voy a seguir mostrando y muy atento vas a mirar. All right, very good. Okay, another is, y mira la otra, ¿no? Quiere decir que algunas veces toda palabra que termine en una F, yo no le voy a colocar una V, ¿no? Y es que yo quiero que mires qué ocurre, ¿cierto? Y es que algunas veces antes de esas palabras que terminan en esa F, nosotros vamos a encontrar esas vocales y eso afecta algunas veces. Miremos la palabra chef. Okay, now if you're going to mention more than one, you're going to say chef. Y si vas a hablar de varios, ya sabes que le colocas la S. Mira, chief. Ese es muy importante. ¿Qué es chief? Chief es jefe, pero el de la policía. O sea, el que da las órdenes en el ejército, en la policía. A ese señor se le dice chief. Por eso al jefe máximo de las fuerzas militares le dice commander in chief, y esa palabra commander in chief es utilizada para el presidente porque él es el comandante mayor de todas las fuerzas militares del estado, ¿no?
Entonces se le dice Commander in Chief. Bueno, profe, ¿cómo se escribe eso? Bueno, vamos a escribirlo acá, ¿ok? Commander in Chief, comandante en jefe. Entonces cuando hablamos de un comandante en jefe, estamos hablando pues de una persona, ¿cierto? Que es el que está dando las órdenes a todas las fuerzas militares en general. All right, very good. So, Cliff. Entonces yo quiero que mires la palabra Cliff. Es como cuando uno se tira de acá como este muñequito, ¿vale? ¡Ah! ¡Wow, man! Yeah, it's jumping into, or diving into, está enclavada, ¿no? Entonces mira cómo se dice, uy, profe, qué chévere aprender cómo se dice clavar en inglés, claro. Mira en inglés cómo se dice clavar, to dive into, all right? Quiere decir como clavar hacia abajo, así como en la piscina cuando te cuidas del trampolín. All right, I'm going to show you another. Mira la palabra handkerchief, una palabra que viene del alemán, handkerchief. Mira cómo se dice pañuelo, aquí es multicolor handkerchiefs. Aquí quiere decir que son pañuelos de muchos colores. Mira cómo cambia el color. All right. Te voy a mostrar esta otra. Mira, roof, el techo. Ok, mira, se cayó. Roof. Entonces, cuando piensas en roof, you are thinking about a house. And roof is like kind of protection. Siempre el techo es como la idea de protección. All right. Another is, for example, sheriff. Y este es muy popular porque cuando vemos las películas West del Oeste o Western movie, okay, the sheriff is like the law, represents the law. Entonces, en esas películas, el sheriff representa como a la ley, ¿no? Él es como la máxima autoridad en esos pueblos donde hay tantos criminales peligrosos. All right, next one is dwarf. Mira cómo se dice duendes, ¿no? Y cuando hablamos de los enanitos y hablamos de Blancanieves, mira cómo se dice enanito, se dice dwarf. Ok, no vamos a olvidarlo. Ok, very good. Mira la palabra hoof, los cascos, ¿cierto? Las pezuñas, como aquí también se dicen. ¿Cierto? Mira qué pasa cuando se coloca en plural. Ok, hoofs. Pay attention, guys. Mira esta, me encanta, ¿no? Se dice scarf. No, no vayas a olvidar que esto no es lo mismo. Si tú dices scarf, hablas de la bufanda, pero ¿qué tal que le quites la F, ¿no? Hablas de una cicatriz. Hablas de una cicatriz. Y hay un fenómeno y es que se espera que la cicatriz sane. Mire cómo se dice sanar. To heal. All right, entonces mira, scar quiere decir que es una herida en la cara que ya casi no se ve, pero se nota que pasó algo, ¿no? Eso es una cicatriz. Y scar, con F, estamos hablando entonces de algo que me coloco en el cuello, ¿cierto? Y lo utilizo como para el frío, ¿no? All right, very, very good. I'm just gonna go on and show you more examples. Yo voy a continuar porque hay más. Mira esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ciertas palabras que terminan en una O, profe? All right, so let's go and check that out. Vamos y vamos a mirar, ¿no? Vamos a chequearlo. For example, arena. This is a very famous animal. Lives in Africa. Is dangerous. You know, so it's very good not to be so close. No, es muy buena idea estar muy cerca de ese animal. Vive en África. And it's a wild animal. Y es un animal salvaje, ¿no? Cuando hablamos de animales salvajes, son animales peligrosos que no han sido domados por el ser humano. Entonces, no vamos a olvidar que cuando yo hablo de domar, entonces vamos a que todos miren esta palabra, vamos a insertar el símbolo exacto de esto que es diferente. Entonces, cuando un animal no es salvaje, es porque es un animal que está amaestrado o podemos decir que es domestic. O sea, ya este animalito puede vivir con el ser humano, ¿no? Entonces, míralo, tamed, si está amaestrado o podría decir domestic. O sea, son animalitos que yo los puedo tener en mi casa, ¿cierto? Y pues básicamente es un animalito que puede convivir conmigo. Entonces, mira, por favor, no olvides tame, porque este es domado, ¿no? Quiere decir que el animal puede, que antes era salvaje y lo pueden domar. Hay videos que vemos de gente viviendo con un cocodrilo, y el cocodrilo no los mata. Hay otros viviendo con un león y el león no se los come. Entonces, pues digamos que a pesar de que es un animal salvaje, ha sido domado. Y domado es que, bueno, sabes que eso ya es algo. Y domésticos son animales que no necesitan ser domados porque pueden vivir con el ser humano común y corriente, como un gato o un perro. Ok, very good. Please don't forget vocabulary. No olvides el vocabulario. Another very famous animal that only live in Australia is a kangaroo. You know, este animalito sí que es increíble, ¿no? Él es un canguro. Entonces, este animal vive solamente en Australia, ¿no?
Entonces, este animalito es lo que se conoce como a marsupio. The teacher, what? Yeah, a marsupial, un marsupial, ¿cierto? Okay, that animal is just incredible and can hold, okay, very high. Y puede saltar muy, muy alto. Recuerda que cuando un animal salta con ambas patas al mismo tiempo, se dice hold. Mira que no es lo mismo decir saltar, hay muchas maneras de decir saltar, pero esta es saltar con ambas al mismo tiempo, como lo haría un canguro o un conejo. All right, incluso un saltamontes. Okay, very good. Another is, for example, a video, un video. Mira lo que ocurre cuando ya hablamos de un video. Okay, a video, simplemente le coloco la S. All right, a zoo. Mira cómo se dice este. No zoo, porque es muy importante que entendamos que a veces una pronunciación puede cambiar dramáticamente el significado. Quiero que mires esto. Eso se dice su, y es el verbo demandar. Cuando te mandan a la fiscalía, a la corte, te demandan porque hiciste algo ilegal. Quebraste, rompiste la ley. Y alguien te manda y te dice, contrate abogado porque lo voy a demandar. ¿Y cómo se dice en inglés demandar cuando hablamos de la ley? Se dice, ahora quiero que mires cómo se dice zoológico. Parecería que hay como hay una relación, pero no es la misma. Yo digo en la primera su, y en la de abajo digo su. Ese su es por el sonido de la Z y la doble O. Así que no vayas nunca a olvidar eso. Ryan, gonna just move it. Yo sigo. Recuerda que estamos en nuestra clase de vocabulario. All right. For example, look at this animal. Big and dangerous. Otro animal bastante peligroso. All right. Video. Okay. Nowadays, it's very easy to make videos with your cell phones. Hoy en día es muy fácil hacer videos con tu celular. All right, and sometimes people think this is cruelty, but some other thing, this is the only way some animals can be protected and shown to people just to generate awareness. Algunos no están muy de acuerdo con los zoológicos porque dicen que es maltrato animal. Otros dicen, cierto, que es una manera de preservarlos y de mostrarlos a los seres humanos para generar conciencia acerca de su preservación. All right. Nosotros no estamos en polémicas, but it's a zoo, is a place where you can go and see many, many, many wild, especially wild animals. Es un lugar donde vas y puedes ver muchos, muchos animales salvajes. All right, very good. I'm just gonna go on. Quiero que mires qué pasa. Algunas palabras terminan en una O, pero a esas hay que agregarles una S. For example, among them, entre ellas. All right, we have the word tomato, potato, hero. ¿Qué pasa cuando hablamos de un tomate y ahora hablamos de varios? Ahora digo tomatoes. Ah, bueno, ¿y cómo se dicen varias papas? Potatoes. Y varios héroes, heroes. Es, mira que esta palabra termina en una O, pero a esta se le agrega una ES. Entonces, mira algunas otras, ¿no? Is a flamingo, flamingos. Another is a mango. Mango, a mosquito, un mosquito, ¿cierto? Ay, you don't like mosquitoes flying around at night. Nadie quiere tener mosquitos volando en la noche alrededor, ¿no? All right. Otra palabra es a buffalo, un búfalo. All right, very good. No vamos a olvidarlo. Estamos hablando de reglas. Aquí empieza la parte interesante. Sometimes rules can be applied to a group of words. This group of words... is called irregular. Este grupo al que no se le puede aplicar nada de lo que acabamos de aprender el día de hoy, ninguna regla, nada de terminaciones, nada se puede aplicar con estas palabras, son las que vamos a mirar ahora en esta segunda parte de nuestra sesión. All right? For example, what about the word mouse? Esta es una palabra muy interesante porque si le colocas una S la embarras. Cuando hablamos del animalito, no se dice mouse, se dice mice. ¡Ah! ¿What? Sí, hay gente que puede quedar incluso supremamente impresionada y de pronto ni creerlo. ¿Qué? ¡No! 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 Porque así es algunas veces bastante interesante porque no, profe, y no le puedo colocar la S. ¡Yes, you can! Claro que le puedes colocar la S, pero la única manera que digas la palabra mouse es is when you're talking about technology, you know, cuando estás hablando de la tecnología, de los que tienen un cable, son inalámbricos, pero te sirven para controlar la computadora, a eso sí les puedes decir mouses,
pero no a los que tienen colita de verdad y están vivos. Entonces, mira cómo se dicen ratones, así como lo ves en pantalla, cuando son varios, ¿no? Exactly the same happened with another animal. Otro de estos pasa con otro animal muy famoso, es goose, es un ganso, goose. Y este animalito, cuando va en plural, se le cambia la doble O por una doble E. Estás notándolo ahí en pantalla, si lo puedes observar. All right, esa pronunciación cambia de goose a geese. Recuerda que la doble O suena como una U y la doble E suena como una I. Por eso aquí dices goose y aquí dirías geese. All right, very good. Vamos a mostrarte algún otro banco de palabras que cambian dramáticamente. Quiere decir que no son las mismas cuando son en plural. A veces hasta inclusive cambia la pronunciación dramáticamente. Te voy a mostrar un ejemplo de eso. Un ejemplo es la palabra child. Escucha la pronunciación. La voy a colocar más grande para que la miremos todos aquí en pantalla. La palabra es child. Child. Cuando hablamos de un niño, de una niña, aquí no hay sexo, no hay género. Si yo digo un niño, o sea, es masculino, yo digo a child, pero si digo una niña, digo a child. Quiere decir que esa es una palabra que no tiene género. All right, very good. Entonces yo digo child. Pero ¿qué pasa cuando voy a decir su plural? Entonces parecería que en el plural yo le agregara estas tres letricas al final. Entonces, mira que ya ni siquiera es como la primera parte que se decía child, sino aquí ya se dice children. Y mira que cambia la pronunciación y cambia también la forma en la que se escribe. Entonces, estamos hablando de que algunas palabras cambian dramáticamente o no se les aplica ninguna regla, y es a lo que nosotros llamamos excepciones. Y es las que estamos aprendiendo el día de hoy. Ok, another is man. La otra es el hombre, man. Y cuando hablamos de mucho, yo digo men. Ojo con la pronunciación. Men, men. Cambia cuando es singular a plural. Entonces, por favor, no la olvidemos cuando hablamos de los niños, cuando hablamos de un hombre, ¿cierto? Cuando hablamos de un buey. Mira cómo se dice buey, se dice ox. Una X, sé cuidadoso con la pronunciación. Ox. ¿Cómo se dicen varias? Oxen. Varios bueyes, una palabra bastante usual para los mexicanos, ¿no? Another is tooth, mira lo doble O, suena como una O, tooth, con el sonido de la T y la H al final, tooth. Y ahora vamos a decir dientes, todo tengo en mi boca, y ahora voy a decir la palabra teeth, la doble E suena como una E. Lo mismo ocurre con la palabra woman. Quiero que mires cómo cambia de dramáticamente la pronunciación de esta palabra. Y en la siguiente, cuando es varios, es we. Vámonos con la primera, woman. ¿Sí la ves? Mira la manito en la computadora, en tu pantalla. Woman, cuando es una sola. Ahora mira cómo se pronuncia cuando son varias. Ahora se dice women. Wow, profe, ¿cómo cambia la pronunciación? Es interesante, cambia y a veces cambia dramáticamente. All right, very good. I'm just gonna go, okay, with the next one. Vamos a continuar. Quiero que mires lo que es increíble, ¿no? Lo que es cuando algo es una excepción, cuando algo se comporta diferente a lo demás. Vamos a encontrar las palabras o cierto grupo de palabras que, muchachos, escuchen esta locura. Son igualitas en singular y plural. Ya no tienen terminaciones, ni se les puede cambiar nada. Se escriben exactamente igual. Profe, ¿cómo hago para saber que estoy hablando de varias? Porque vas a ver una S en algún lugar del verbo o con una cantidad. Ahora te vas a dar cuenta de qué hablo. Miremos, la primera palabra es reindeer. Quiero mostrarte la palabra reindeer, porque si te das cuenta, quiero que la mires acá. Reindeer. Es una palabra que no necesariamente la tienes que decir tan larga. Profe, no te entiendo. Si tú dijese solamente la palabra deer, ya estaría bien. Es una manera de decir ciervo, de decir venado, ¿cierto? Y hay gente que prefiere decirlo largo y dice reindeer. Y hay gente que simplemente dice la palabra deer. ¿Ok? No olvides que hay palabras que suenan bastante parecido, como la palabra cariño, se dice deer. Suena igualito, ¿cierto? Amor, dulzura, cariño. Mira, esa es una manera en cómo los americanos también la dicen. Entonces, no lo olvides. Vamos a continuar
All right, very good. Entonces, si hablamos de un venado, se dice reindeer, but if you are talking about several, many, lots of ones, okay, the word is not gonna change. Quiere decir que aquí la palabra no cambia. Si estamos hablando de un venadito, yo digo reindeer, pero si estoy hablando de 10, 20, 30, 100, 1000, voy a decir exactamente la misma palabra. Mira, no le coloco ese, no le coloco nada. Okay, exactly the same happened with a very common word. Lo mismo te pasa con una palabra, mis muchachos, que tú conoces mucho, que es la palabra fish. Además, sabíamos que fish también es el verbo pescar. Entonces, quiere decir que en inglés, cuando tú dices fish, dices pescar. Te voy a enseñar una palabra bastante usual en el inglés americano, que es callejera, y es que le colocas la Y solamente a esta palabra, y cuando dices fishy, los americanos, es como sospechoso. O sea, cuando tú como que, no sé, como que yo creo que algo raro está pasando, pero no sé qué es. En inglés, fishy, es como sospechoso. Entonces, no olvides esa, que es muy buena en vocabulario. Vamos a continuar. All right. Entonces, profe, si estoy hablando de un solo pez, one fish. Y si digo cinco pescados, five fish. ¿Qué? No se le coloca. No vayas a colocar nada. Teacher, but gotta be a rule that maybe is like an exception. Bueno, no digamos propiamente una excepción, pero mira lo que aquí salió en pantalla, aquí en la parte de abajo, en la parte izquierda. You can say fishes, but only when you are talking about different species that live maybe in the ocean. Cuando estás hablando de los peces, pero todos los que pueden haber en un océano y todas las variedades, pues, que no son del mismo, sino son diferentes, a ese pescado sí se le coloca la S. Pero si tú estás mostrándome cinco mojarras y son cinco pescados del mismo, pues no le puedes colocar nada. Si me vas a hablar, profesor, en este océano hay 30,000 especies diferentes de pescados, pues sí le vas a tener que colocar la ES, porque me estás hablando de muchos que son diferentes. All right, very good. Okay, miren esta palabra. Esta palabra es un animalito que a veces la gente confunde mucho con un búfalo. Ah, cierto, hay gente que dice, pinche, pero eso es igualito a un búfalo, ¿cierto? Pero, bison. A bison, ok, es un bisonte, es bastante parecido, ¿no? Y deer, habíamos dicho que es una manera también de decir venado. All right, miren este, el bisonte, bison. All right, very good. I'm just gonna go ahead. Seguimos mirando, quiero que prestes atención en esta clase que te va a enseñar, o te va a dar bastante vocabulario y te va a enseñar de pronto cosas que sabías y va a expandir mucho tu vocabulario. Some nouns are always plural. Algunas palabras, mis muchachos, definitivamente, ni siquiera tengo que esforzarme en dejarlas igual o simplemente aplicarles reglas. Es porque algunas palabras son por obligación plurales. Deben llevar una S al final. No existen en singular. Wow, teacher, that's true. Yeah, I'm gonna just mention some of them. Be very attentive. Maybe you're going to find this pretty interesting. Tal vez vas a encontrar esto muy interesante porque mira la palabra que está aquí, si la puedes ver. It's okay, something that people use to see very far. Y hay gente que lo utiliza, ¿cierto? Para ver bastante lejos, ¿cierto? Entonces es binocular. Entonces lo necesitamos para ver. Otro es Google's. Profe, igualito que el de la página, ni se te vaya a ocurrir. Profe, ¿por qué? Porque mira, si ves cómo se escribe este, si lo estás viendo aquí, es con W. Si ves el que está ahí, ¿tiene W? No, mira este de acá, si lo ves, lleva una W. El motor de búsqueda se dice gu, 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 porque como lleva W, O, suena como una U, U, U. Por eso yo digo Google. ¿Sí lo ves? Pero si estoy hablando de esta palabra que ahora ves aquí, esa palabra se dice goggles y son esos anteojitos que utiliza la gente para la natación. Entonces, cuando te dicen, man, I need some goggles, cuando alguien te diga si es que necesita esos anteojos, pero como de natación, ¿no? Ok, very good. Mira otra palabra, ¿no? Las pinzas, pliers. Pliers. Esas pinzas que utilizo mucho en mi casa. Ah, y la palabra jeans. Los jeans. Entonces, mira que estas palabras, da la casualidad que son cosas singulares, pero hechas de dos, como los binoculares, los lentes, las pinzas y los pantalones tienen como dos partes. Lo mismo ocurriría con la palabra pants, pantalones, pajamas, las pijamas, shorts, trousers, de la manera en la que digo pantalones.
trousers, sandals, unas sandalias, scissors, unas tijeras, sneakers, unos tenis, ¿cierto? Mira los tenis ahí que acaban de aparecer, ¿cierto? Mira la palabra slippers, mira cómo se dice chanclas o sandalias, ¿no? También una manera en que se dice, ¿no? Mira esa que está ahí, stockings, esas medias coloridas largas hasta arriba, se dicen stockings. Bueno, aquí vamos a empezar a mirar algo bastante interesante, y es que algunos de ustedes me van a ayudar. Pero para eso no vamos a utilizar ya esta presentación, la vamos a dejar para nuestra próxima clase, porque ahí viene la otra mitad, pero eso son solo la parte en la que vamos a interactuar. Te quiero mostrar una presentación bastante interesante en la que quiero mirar rápidamente si has entendido alguna de las reglas que vamos a tener muy en cuenta a la hora de aplicar los plurales. Y adivina qué vamos a hacer en esta parte de la clase. Yeah, that's right. It's exactly when teacher is gonna ask you, okay, to use, okay, our chat. Y aquí es donde yo, mira, a ver, arrastro aquí en esta esquinita y muestro a todos el chat. Y aquí nos vamos a dar cuenta quién es el primero, quién es el más veloz. Guys, today we have a very amount of students. So the idea is I need a bunch of people typing on our chat, ¿ok? Quiere decir que al tener tantos el día de hoy, uy, tenemos 30 y ¡wow! Esto está de locura. Entonces vamos a tener mucha gente ahí escribiendo en el chat. Recuerda que te lo he dicho mucho, sé muy cuidadoso cuando vayas a decir la palabra escribir. Cuando lo haces con la mano, dices to write. Para eso utilizas un lápiz, lapicero, un color. Pero cuando utilizas un teclado, ni se te ocurra decir to write. Ahí ya vas a tener que decir type. Quiere decir que en inglés se utiliza mucho. Incluso la gente a veces prefiere decir también la palabra literal, test, que es como testear, o sea, pero lo voy a escribir más en un celular. Mira las formas en cómo digo escribir, ¿cierto? Y es muy interesante porque el ser humano como que utiliza cada una ya con un objetivo. Si digo write es porque es con lápiz, lapicero. Si digo type es porque es un teclado. Y si digo test es porque ya es en un celular. Hoy en día hay maneras ya de decirlo y es dependiendo del uso o de la intención. All right, very good. Mis muchachos, we are about to start y esto está que arranca. Right, so la idea es que vamos a hacerlo muy rápidamente. I'm gonna show you like a picture and you're gonna try to tell me what is very quickly the plural. Vamos a mirar, si te equivocas no hay problema, pero me vas a decir cuál es el plural de las palabras que a continuación vas a ver. Entonces vamos a mirar la primera, voy a estar muy pendiente con el chat. Mira la primera que te mostré aquí. Aquí ya me empezaron a escribir de una en el chat. Look at this crazy thing. Quiero que todos, muchachos, todos, escriban todos. Recuerden que estas clases que el profe te da las alimentamos. Es como el chat. Este es el fuego que alimenta esta clase. Esa es la madera que arde, muchachos. Es en el chat. Así que vamos a escribir bastante para darme cuenta y comparar con mis compañeros si todos estábamos como en lo correcto. Entonces, si tú me dices que el plural de esa palabra es esa que yo estoy viendo escrita ahí, entonces déjame decir... Right, you say dogs. Mira que ya estamos hablando de varios, ¿no? Entonces, aquí ya es bastante importante tener en cuenta la cantidad. Profe, aquí ya estamos hablando de una cantidad mayor. Claro que sí. Vamos entonces a continuar, mis muchachos, y vámonos entonces con la siguiente. Quiero que la mires y me vas de una al chat, ¿no? Estamos en el chat. Mira, ahí está. Ok, I'm gonna show you the chat very quickly. Y si me encuentro la palabra box, profe, box. Sí, sí, ¿qué pasa? Profe, es que esa es muy fácil, obvio, si todo lo que te estoy mostrando el día de hoy es pan comido. Es que ni lo puedo creer que me digas que te parece difícil. Quiere decir que estamos hablando de una palabra muy sencilla y claro, estamos hablando de que su plural es la palabra box. Es decir que esta respuesta, yeah, you are perfect. ¿Tenemos otra? Claro que sí, tenemos más. Va, si crees saber cuál es esa, vamos a mostrar el chat, a ver qué pasa, profe. All right, vamos a mostrarlo, claro que sí. Aquí empezó la gente en el chat, quiero que vean todos ustedes, y hasta en mayúscula, la gente quiere ser enfática. Profe, es que no se nos chispotee, ¿no? Entonces, church is a place where people go to pray. Ahí es un lugar donde la gente va a orar.
Okay, sometimes you go and ask for miracles, okay, or a change or help. Vas pidiendo milagros, una ayuda a Dios. Entonces, cuando vas a hablar del plural, obviamente, de esa palabra, entonces estás hablando de la palabra churches. Entonces, no la olvides, churches. All right, very, very good. Entonces, vamos a hablar de esa palabra. Ya estamos hablando de ella en plural. All right, very good. I'm going to just go and show you the next one. Vamos entonces ahí, vamos a mirar la siguiente y vamos a mirar cómo nos va. ¿Qué tal esta palabra, muchachos? All right, mírala. It's a means of transportation, medio de transporte. Todo el mundo lo conoce. Yeah. ¿Cuál sería? Aquí empezamos a ver en el chat, ¿no? Say, teacher, only one is bus. Dice cuando estamos hablando de uno solito, yo digo la palabra bus. Esa es la palabra bus. ¿Y cómo digo varias? Yo digo buses. All right, very good, buses. Okay, very, very good. Entonces, muchachos, no la olvides. Parece que todos estamos muy sincronizados, ¿no? Con las respuestas del día de hoy. Quiere decir que sí, definitivamente estábamos en lo correcto. Yeah, that's okay, that is the plural. Ahora mira esta. All right, ¿qué regla afectará eso de lo que hablamos el día de hoy? I'm talking about baby. Okay, the little guy in the family, el pequeñito de la familia, el baby. Muy bien, y si hablamos de varios, mira, you start applying the rule, y acabas de empezar como a aplicar la regla muy bien. All right, quiero que miren todos lo que sus compañeros están escribiendo y que ustedes comparen con los suyos, ¿no? Entonces, no es que quién es mejor, no, sino es mirar que la gran mayoría, entonces aquí nos damos cuenta, wow, sí estamos entendiendo el tema bien porque estamos aplicando las reglas bien. Aquí yo mido tu manera de escribir también y la rapidez, eso es excelente para ti porque la conexión entre la escritura y la forma en que se relaciona la palabra con la imagen lo es todo, así se crea el lenguaje. All right, very good. Muchachos, nos vamos con la siguiente y te la voy a mostrar, ¿no? Mírala aquí. Aquí va, esta es una nueva. Yo creo que esta no necesita nada, profe. Esto es pan comido. All right, boy, and this is male gender. Y esto es género masculino. Entonces yo digo boy. ¿Cómo digo en inglés, chicos? Yo digo boys. Miren que todo el mundo comienza a escribir y yo estoy aquí como mirando. Bueno, aquí Gilbert dice, teacher, guys. También, lo que pasa es que la palabra guys, Gilbert Lee, me encanta que la nombres, aunque no es el ejemplo que está aquí o que nos piden acá. Esa no diferencia a hombres de mujeres. Entonces, algunas veces eso es un poquito problemático. Entonces, cuando digo guys, eso es hombres o mujeres, pero la palabra boys es una palabra que es única y exclusivamente para niños, o sea, género masculino. Entonces, muy bien ahí, Gilbert, y vamos a tener todos en cuenta eso. Y claro, cuando voy a mirar el plural, adivina qué pasa. Te voy a mostrar otra bastante interesante. Presta atención. Y aquí te va. Claro. Y ahora sí voy a armar el plural. Ok, yeah, you say girl. Quiero que seas muy cuidadoso con la pronunciación. Se dice girl. Se dice girl. Y cuando hablamos de varias, ¿cierto? 3, 4, 10, 20, yo digo girls. Aquí ya, mira lo chévere como cambia la pronunciación y estamos hablando de varias niñas. Entonces, claro que sí, me parece fabuloso, parece que lo estamos como cogiendo. Mira esta otra palabra, half. Y hablamos que half era la mitad, como en la naranjita, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué pasaría si ahora me dicen que escriba la palabra en plural? Ok, miremos la regla, miren todos. Johan empezó, Lucelena, gracias. Alamsky corrige, Sandra, very good. All right, Sandra, yo creo que cometí un errorcito pequeño. Audrey, I love it, me encanta. Gloria, amazing. All right, Dana, so sorry, Dana, creo que no es así. All right, Sofía, very good. Alejandro, amazing, my boy. Miren todos los que hacen el cambio. Algunos cometieron un error, eso quiero que ocurra. Por eso lo hacemos. Entonces, felicitaciones a los que aplicaron la regla y la tuvieron en... Quiero continuar aquí y mira la que te voy a mostrar ahora, door. Y ahora vamos a hablar del plural, teacher. That's very easy, a piece of cake, teacher. Profe, eso es pan comido, ¿qué le pasa? No, los they gotta be hard. No todas tienen que ser difíciles. Entonces decimos la palabra y voy a mirar Dana, Audrey, Sara, Santiago, muchachos, everybody, everybody, todos vamos a escribirla. Santiago, Allison, así es, todos. Usted escríbala como usted la pensó. All right, very good. Entonces, muchachos, exactamente como aparece,
Se dice la palabra adores. Ok, very good. Voy a continuar, te voy a mostrar otra. Mira esta. Habíamos hablado de cuando yo digo un duende, no un enano, un duende. All right? Un duende. ¿Cierto? El duende se dice elf. What is the idea now if you gotta apply the rule that we were talking a long ago? ¿Y qué tendría yo que hacer si voy a aplicar la regla que el profe estaba hablando no hace mucho? Pues claro, muchachos, quiero que miren el chat. You say elves, 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 elves. Claro, todos tienen la razón. Muchachos, me encanta y quiere decir que si el profe... Como con los niños que ven la clase y vea, bueno, eso se dice, profe, es así. Claro que sí, muy bien, Elms, te voy a mostrar otra. Cierto, tienes toda la razón, mira, no te equivocaste cuando hablamos de varios. ¿Y qué tal esto? It's one of the main ingredients when you're gonna prepare a pizza. Y es que tú necesitas esto para preparar la pizza. Yo creo que sin esto, ¿qué pizza te vas a comer? All right, very good, tomatoes, very good. And when we are talking about ketchup. Y cuando hablamos de la salsa de tomate, esa también es bastante famosa, salsa de tomate, no se dice tomato sauce, no, salsa, una salsa normal se dice sauce, pero cuando es de tomate, la gente ya le tiene un nombrecito y la de tomate se dice ketchup, entonces ya las conocemos. All right, very good. Voy a continuar, quiere decir que tienes toda la razón, tomeiros, tomeiros, muy bien. Voy a continuar, mira la palabra arbusto, se dice bush. No la olvides, mira esa pronunciación, bush. Y quiero mirar, quiero que todos observen el chat de sus compañeros, porque esto es de locura, Luz Elena, Sara, Gloria, Helen, Audrey. Nadie comete error, quiero que miren ese chat, increíble. Y claro, si estamos hablando entonces de varios, profe, yo digo bushes, porque mira, cuando es uno, se dice bush, pero cuando son varios, mira, ya son tres, se dice bushes. Let's go and check that out. Mira esta siguiente. Wow, especially in Halloween, this is one of the main characters. Este es uno de los grandes protagonistas de la noche del Halloween, es la bruja. Entonces en inglés yo digo witch. Esa palabra, mira la pronunciación, no witch. Y eso es una bruja, ¿no? Cuando son muchas brujas, son varias brujas, no una, sino mira el cuadro, son dos, ya no una, sino dos, mira cómo afecta la terminación. Así como lo dice Dana, Audrey, Johan, Gloria y todos ustedes, muchachos, Sara, Luz Elena, Lamsky, todos ustedes, Sofía, Mateo, muchachos, tienen toda la razón. Entonces quiere decir que estamos hablando lo mismo con Pony, se me saltó, esta es muy fácil, Pony, yo la dije, uno, varios, terminaba en... Ahora te voy a poner esta. Uy, esta es interesante, muchachos, esta es interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque cambia. Esta cambia en pronunciación y en escritura. It's totally different. Or either in pronunciation or in the written part. Esta cambia, pero dramáticamente, profe. Y claro, esta se dice child. Mira la pronunciación child. But when we are talking about plural, we say children. Mira, ya hay varios. Hay cuatro. Si los ves, son niños. Pero uno solo, child. Y varios, children. All right, very good. I'm just gonna go on. Muchachos, qué bien. Entonces, para todos los que están ahí en el chat contestando tan rápido, adivinen. Hey, guys, I'm just gonna go on. Voy a continuar. Mira la que te voy a mostrar. Uy, esta es genial. Sheep. Quiero ver qué vas a decir. Cuando hablo de una oveja, ¿qué pasaría si voy a decir varias? Quiero que mires el chat. Aquí el problema del chat es que está como dividido. Quiero que todo el mundo escriba porque necesito que se equivoquen. Y parece que nos vamos a equivocar muchos acá. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con la palabra oveja? Esta palabra tiene un cuento y es que es irregular, ¿cierto? Cuando hablamos de una se dice sheep. Y cuando hablamos de varias se dice sheep. Así que no cambia, no le puedes colocar una S. Don't do that. No hagas eso. Because you're going to commit a mistake. Vas a cometer un error. So please don't do that. No hagas eso. Entonces mira, una sola es sheep. Mírala ahí. Y varias es igualito. Se dice sheep. Muy bien, excelente. Así coloques 10 ovejas. No le puedes colocar la palabra S a la palabra oveja en singular o en plural, Emanuel. Así como la acabas de escribir, tienes toda la razón, Emanuel Orozco. Si vas a decir dos ovejas, pues vas a tener que cambiar el número, pero la palabra no la puedes cambiar. Así que para Emanuel, que la tiene tan clara, Emanuel...
Manuel, la tienes muy clara. Vamos a continuar, quiero mostrar. Y aquí se nos acaba nuestra presentación del día de hoy. All right, very good. Hey, guys, let me tell you something. Déjenme decirles algo, y es que me tiene muy contento de ver esa participación. Mira lo que hacemos con las clases de vocabulario. Estas clases acompañan nuestras clases normales. Son extras, son gratuitas, no son obligatorias, así que el día que nadie te mande el link, no te vayas a poner bravo, porque en realidad es una clase que la Fundación, cuando algunos de nosotros tenemos el tiempo, lo hacemos así con el corazón súper grandote para todos ustedes, porque entendemos la importancia, muchachos, que tiene todo este tema de la enseñanza del inglés y el ánimo que todos ustedes tienen. Entonces vamos a estar muy, muy pendientes de todo lo que estamos haciendo, muchachos, por toda esa atención prestada, por todo ese ánimo de todos ustedes. Thank you so much. Muchas gracias a todos ustedes, muchachos. Los quiero mucho. And I'm going to see you again in our next class the day after tomorrow. Y te veo pasado mañana en nuestra clase. Así que, mis muchachos, bye-bye. See ya. See ya, guys. Bye-bye. Take care, my friends. Bye-bye.